buenas, mi nombre es Sergio Corrochano, pero bueno, todos mis amigos me llaman Corrocha porque es el mote que me pusieron y además de ahí sale el nombre que tengo a la hora de ir a pintar, mi nombre artístico. Empecé a pintar porque yo vivía en una organización, ¿vale? Donde habíamos cuatro chicos que eran prácticamente, y mi vecino tenía unos cuantos años más que yo, tenía 3 o 4, y bueno, él ya estaba en otra etapa de 38. Como a mí siempre se me ha dado muy bien la informática, el chico me gustaba mucho todo, que tenía botones, luces, todo eso, me gustaba un montón. Pues mi vecino me pidió que encargase el virtual DJ, que él no sabía. Y yo accedí a ellos, lo descargué. Y una vez bajado, pues vi cómo era y decidí bajarlo para mí para testear. Y bueno, pues empezando ahí con el trasteo, la verdad me gustó mucho. Y empezaba yo a hacer el tonto en la habitación con un micrófono que tenía de los chinos, como si estuviera hablando y pinchando a la vez y tal. Y a partir de ahí ya fue cuando yo vi que me gustaba bastante eso y pasaba muchas horas muerta yo solo con el ratón. Es más, me conseguí hacer una mesa de mezcla y todo lo que sea. A mí lo que más me gusta de pinchar es la sensación que te da el cuando tú coges y dices, estás pinchando un tema y dices, uff, pongo este tema ahora y reviento la pista. Y efectivamente, pones ese tema, se viene todo el mundo arriba, la sensación de como la comunicación que tú tienes con el público, ¿vale? La sensación de eso, de la unión tuya con el público y la sensación de decir, joder, sabía que poniendo esto iba a petar la pista. Y es una sensación que, no sé, a mí me gusta mucho. Y pues, ahí la forma de unirse con el público, de que la gente te mira y dice, joder, chaval. Y es una, a mí eso es una sensación que me puedo tirar horas y horas pinchando gratis, que por mí siempre estaba pinchando. Y la verdad, me pasó mucha hora yo solo en la habitación, con la mesa de mezcla dándole. Yo he decidido apuntarme a Musicaula porque veo que es una salida por la que puedo llegar a conseguir bastantes cosas, ¿vale? A nivel de DJ y de productor, porque a mí, aparte de pinchar, también me gusta mucho el producir mis propios temas. Luego, una vez ya los he producido, llegar al sitio donde pinche, probarlos y ver la reacción de la gente y decir, vamos, que no voy mal encaminado a lo que yo quiero hacer, ¿vale? Entonces, he visto que Musicaula es una buena salida para esto y sobre todo me llama mucho el poder conocer al lado que tengo, que siempre he sido muy fan de Cristian Varela, tanto con Ismael Rivas como de Abel de Kid. He sido muy fan de todos ellos y la verdad los sigo a todos en las redes sociales, sigo viendo sus cosas y tanto a ellos como muchos DJs como muchos otros. A ver, yo con esto, si consigo lo del DJ, la verdad es una cosa que a mí me encantaría porque yo veo que me siento muy feliz cuando estoy pinchando, produciendo, haciendo lo que sea, todo lo relacionado con la música, me veo muy feliz y la verdad es una cosa que me encantaría hacer. Pero yo me gustaría también seguir estudiando porque me encantaría, en unas ferias que vinieron aquí a Talavera, yo tuve la oportunidad de entrar en el concierto de la Cuenta Principal y conocer a Oscar Martínez. Soy muy fan suyo y bueno, pues me encantaría poder llegar a la radio, estar poniendo los propios temas, ¿vale? A la vez comunicarte con el público y la verdad es que me gustaría trabajar también mucho, me encantaría un trabajo en la radio. Por eso me gustaría seguir estudiando, pero claro, a la vez quiero seguir pinchando porque es algo que a mí también me encanta. O sea, es que me encanta tanto el producir como la radio como el pinchar. O sea, es una mezcla muy rara. Doom, 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 doom.